Bienvenida, bienvenido al séptimo día de los siete días de gratitud. La vida cotidiana nos ofrece innumerables oportunidades por las cuales estar agradecidos, pero sin embargo, muchas pasan desapercibidas. Es común dar por sentado lo que vivimos y tenemos todos los días. Por ejemplo, cuando estamos sanos, no le prestamos demasiada atención a nuestro estado físico, pero cuando nos enfermamos, le prestamos atención debido a las limitaciones. Cuando nos recuperamos, nos sentimos llenos de gratitud al sentirnos fuertes nuevamente. Y luego el tiempo pasa y dejamos de prestar atención a nuestra salud física. Lo ideal sería agradecer la salud que tenemos antes de enfermarnos. Este es nuestro patrón, perdernos las pequeñas cosas, como gozar de buena salud, los regalos de madre naturaleza, tener zapatos para proteger nuestros pies, la maravilla de la tecnología. Existen tantas oportunidades para agradecer que pasa desapercibidas cada día. La clave, obviamente, es hacernos el hábito de observar las pequeñas cosas. Queremos agudizar nuestra atención para no perdernos ningún milagro cotidiano de la vida diaria. Comencemos nuestra práctica hoy buscando un espacio agradable donde puedas acomodarte, con una postura relajada, pero alerta. Cierra los ojos, permite que la columna vertebral se estire, relaja la frente, los ojos relajados. Deja que los hombros descansen de manera natural y mantén el pecho abierto. Y respira profundamente varias veces para conectarte con el momento presente. Inhala profundamente. Libera el aire poco a poco. Deja que cada respiración fluya por todo tu cuerpo y relaje las tensiones. Luego deja que tu respiración vuelva a su ritmo natural. Que tome un ritmo liviano y confortable. Inhala y exhala naturalmente. Mantén la mente concentrada en el ritmo de la respiración a medida que fluye en ti. Sin esfuerzo. Ahora dirige tu atención desde la respiración hacia el cuerpo. Deja que tu rostro se relaje. Asegúrate de no estar apretando la mandíbula. Relaja los labios. Y extiende esa sensación de relajación hacia los hombros y el cuello. Deja que los brazos caigan sin esfuerzo. Lleva la respiración hacia los brazos, las muñecas, las manos y los dedos. Siente la vitalidad de esta zona.
ahora envía una sensación de apertura al pecho. Llena los pulmones de aire. Y luego déjate ir. Déjate ir. Déjate ir. Dirige tu conciencia hacia el abdomen y luego alrededor de la espalda. Relaja el torso. Dirige la inhalación hacia las zonas densas. Siente el área de la pelvis. Luego lleva la respiración hacia las piernas y los pies y los dedos. Observa todas las sensaciones a lo largo de las piernas. Sé receptivo de este momento. Siente la expansión y la vitalidad de cada célula de tu cuerpo. Ahora dirige la atención hacia afuera, hacia todos los milagros cotidianos, pequeños o grandes del día a día, empezando por la fortaleza de nuestros cuerpos y la salud que tengamos, el techo que nos protege, nuestro plato de comida de todos los días, el hecho de disfrutar de comida fresca, mientras millones de personas pasan hambre, los familiares o amigos que a pesar de todo siempre están ahí para nosotros, festejando nuestros cumpleaños, celebrando nuestras victorias, alentándonos. La libertad y los derechos que gozamos, que son más abundantes que los que alguna vez algunos pensaron. Los milagrosos servicios públicos de la vida moderna, el teléfono, la electricidad, la internet, todos los inventos con los que nos beneficiamos diariamente, pero que no reconocemos, porque simplemente siempre estuvieron ahí. El transporte, los restaurantes, el agua caliente, los bolígrafos con los que escribir, las tazas de dónde beber, todas las cosas cotidianas que contienen datos valiosos y damos por sentado. La madre naturaleza y su magnificencia. El sol que nos brinda luz y calor. Los árboles que nos dan oxígeno, sombra y belleza. El océano que nos refresca. Las estrellas que alumbran el cielo nocturno. La oportunidad que tenemos de enriquecer nuestra vida al agradecer todas estas cosas y más. De manera que nada pase desapercibido. La preciada vida. Esta respiración. Este momento.
Ahora tómate un momento y observa cómo te sientes cuando diriges la atención a todos los pequeños y grandes milagros cotidianos a la vida. Y como forma de práctica, agudizar la atención. Tómate tiempo cada día para conectarte con las cosas simples, ver la vida como un niño, con admiración. Sal a caminar y observa la belleza del cielo. Escucha el sonido del viento soplando a través de los árboles, la sinfonía de los pájaros volando a tu alrededor. Admira a los aviones volando sobre nosotros y el milagro del vuelo. La belleza y la fragancia de las flores. Mira todo con asombro y agradecimiento. Y observa cómo mejora tu vida. Pero si aún así te resulta difícil sentir gratitud, solo debes saber que es perfectamente normal. El cambio no se da de un día para otro, sino que en etapas. Por lo tanto, sé paciente, pero también comprométete. Repasa este programa de 7 días siempre que quieras para fortalecer la práctica. Sigue escribiendo tu diario y si la escritura no es lo tuyo, enumera mentalmente las cosas que agradecer. Observa las cosas para agradecer cada vez que tengas la oportunidad. Usa recordatorios externos como carteles u objetos. Practica la autoaceptación y expresa tu gratitud a los demás regularmente, diciendo a las personas que los amas y los valoras. Pero lo más importante es practicar todos los días, incluso cuando parezca difícil. Mientras más practiques, más fácil será. Ahora, cuando estés listo, dirige la atención nuevamente a la habitación. Mueve los dedos de las manos y de los pies. Y cuando estés listo, abre los ojos. Felicitaciones por completar el séptimo día de los 7 días de gratitud. Espero que hayas disfrutado de este programa. A medida que te conectes con el infinito océano de regalos y tesoros de la vida, tu experiencia de felicidad diaria se expandirá y generará una vida alegre y rica. Si te gustó, no olvides poner tu me gusta, por favor. Muchas gracias.